la modernización de lo que es la comunicación, esta es una de las mejores vías que se van a desarrollar a nivel global. Muchas gracias por la entrevista, gracias por invitarme y estamos aquí para lo que disponga. ¿Cómo nace la pasión tuya por el deporte? Bueno, eso es muy complicado decirlo, porque uno desde pequeño, cuando tú estás en términos familiares, siempre los padres buscan que tú hagas algo, no solamente de trabajo, que lo cotidiano que te lleva el diario vivir en la familia, sino que te impulsan a hacer otras cosas como niño. Entonces ya como uno niño siempre uno jugaba fútbol, terminaba jugando baloncesto, jugaba béisbol, jugaba plaquita, vitilla, todo lo que sea deporte lo hemos jugado. Y es porque nos han dado la oportunidad, gracias a los padres que tenemos, de sacar esa pasión por el deporte, no importa el tipo de deporte que sea. Hemos tenido ese ímpetu y ese apoyo para desde pequeño comenzar a trabajar en términos y disfrutar lo que es el deporte. El deporte, aparte de que te brinda muchas cosas, que te la brinda cuando ya eres grande, eres adulto, cuando pequeño te brinda esa facilidad de tú divertirte, tú conocer nuevas personas, nuevos amigos, que serán amigos de toda una vida, y eso brinda mucho deporte. ¿Y tus mayores logros cuáles son? Bueno, de logros, hermano, mira, son varios. Yo todavía creo que faltan para decir que hemos cruzado ciertos logros en nuestra vida, en nuestra parte deportiva. Lo único que puedo decirte es que dentro de lo que hemos logrado en el poco tiempo que tenemos trabajando ya per se en trabajo, fuimos director ejecutivo de la Federación Dominicana de Béisbol por espacio ya de 3 años. Ahora somos actualmente secretario general de la Confederación del Caribe de Béisbol, que esa confederación cuenta con alrededor de 14 países en todo el Caribe. Ahora mismo seguimos colaborando en la Federación Dominicana de Béisbol a pesar de no tener el cargo que tenemos. Y actualmente estamos en funciones como presidente de la Asociación de Béisbol de Puerto Plata hasta, quiero que hemos dejado ese punto claro, hasta que hagamos el proceso eleccionario y ya decidan los miembros y los futuros miembros de quién va a ser el presidente de esta institución. Entonces podemos decir que son parte de los logros y también que somos gerente general del equipo Los Tiburones del Norte, que es el equipo que representa Puerto Plata en la Liga de Béisbol de Verano del Cibao. No, una gran responsabilidad tuviste con Los Tiburones de Puerto Plata. Háblanos de esa experiencia. Mira, Los Tiburones es algo que se me dio a partir de 2015. Nosotros llegamos gracias a ellos vía a nuestro padre en el deporte, Ley Serrata. Que el padre descanse y lo tenga Dios en su gloria. Él nos dio la oportunidad de comenzar a trabajar en el departamento de prensa del equipo durante prácticamente todo el año hasta que él falleció. O sea, él falleció hace un año y algo ya. Nosotros llegamos ahí, comenzamos a trabajar en la área de prensa y luego se me comentó, luego del fallecimiento de Romney, y los propietarios del equipo entendieron que un servidor era la persona idónea para encargarse de la gerencia del equipo, ya que no solamente conocíamos los jugadores, conocíamos dónde quedaban o dónde vivían o dónde podíamos conseguir jugadores a nivel nacional o a nivel regional o provincial. Pero entendieron que ya con el conocimiento que tenemos vasto de la liga misma, porque la liga es una liga que era operada o es operada hasta el próximo año de la Federación Dominicana de Béisbol, teníamos el conocimiento completo de cómo se manejaba la liga y de cómo era el proceso de la liga de verano. Entonces ya ellos decidieron entregarme las riendas del departamento de la gerencia del equipo, de la gerencia general.
quedaba un poco escéptico de que nosotros íbamos a llegar a la final. Sabíamos que íbamos a tener una buena temporada, porque los muchachos iban con ese deseo de jugar, de demostrar que podían estar en el equipo, de que pertenecen a la liga, de que su talento está ahí. Muchachos que tenían 2 años, 3 años sin jugar béisbol. Yo me sentía también escéptico, y muchos de ellos también, pero ellos mismos, en una de esas reuniones antes de los partidos, nosotros habíamos acordado algo entre los jugadores y nosotros, que nosotros íbamos a darlo todo, que el 2019 era para nosotros demostrar que a pesar de no tener el talento de años anteriores, el talento que teníamos en 2015 cuando nos coronamos campeones, ni los años del 17 ni del 18, pues teníamos íbamos a tener un equipo competitivo, que lo íbamos a dar todo, que íbamos a poner todo en la mesa, a gastar nuestro más último sudor para que el equipo fuera un equipo competitivo, y dio la talla. El equipo llegó a la final, cosa que todo el mundo descartaba. Nosotros teníamos previsto dentro del cronograma de trabajo de los Tiburones, que teníamos pendiente que íbamos a clasificar a Tampa Bay, pero sabiendo que los demás equipos se iban a reforzar y cómo se iban a reforzar, entendíamos que iban a haber algunos cambios que debíamos hacer. Hicimos los cambios pertinentes, agregando jugadores que nos hacían falta en algunas posiciones clave, y gracias a Dios el resultado está ahí. Somos subcampeones de la Liga de Béisbol de Verano del Cibao. Muchos dicen que el segundo no es nada en una liga corta, es verdad, pero para nosotros que veníamos de una reestructuración buscando jugadores locales de aquí, nativos de Puerto Plata, de Luperón, de Maimón, de Ibera, Altamira, de Jásica, de jugadores de Sosúa, de Montellano, si nosotros estuvimos peinando lo que era los municipios en términos de jugadores que vinieron a hacer el tryout con nosotros, pero no solamente el tryout, sino el torneo de béisbol doble A que logramos realizar antes de los Tiburones, que le dimos la oportunidad a esos muchachos de que vinieran a desarrollarse para que fueran parte de los Tiburones a futuro, y ellos hicieron un extraordinario trabajo que yo personalmente me quito el sombrero con el trabajo que ellos hicieron, porque lo hicieron fácil. O sea, el trabajo que nosotros teníamos que hacer como gerente, ellos nos lo hicieron bastante fácil, porque ellos se entregaron. Y cuando tú te entregas a un proyecto, te entregas a una chaqueta que dice, no importa lo que diga, pero te entregas a ella y tú tienes ese deseo, van a haber cosas maravillosas. Y yo creo que los Tiburones tuvieron un gran año el año pasado. ¿Y qué podemos esperar de los Tiburones después de que concluya la pandemia que nos arropa en República Dominicana? Bueno, mira, la pandemia, como tú la ves, nos ha enseñado muchas cosas, y como equipo también nos ha enseñado a que debemos seguir trabajando, a pesar de que la pandemia no nos ha permitido comenzar a trabajar. Si no hubiera pandemia, si podemos dicho de esa forma, si no hubiera pandemia, nosotros hubiéramos estado jugando. O sea, hoy tú no me hubieras visto aquí, tú me hubieras visto y no estuviéramos hablando de qué pasaría después de la pandemia, sino estuviéramos hablando de los resultados de los tres días pasados, o sea, el viernes, sábado y domingo, de las actuaciones del equipo. O sea que en estos momentos hubiéramos estado jugando. Lamentablemente, ya como la pandemia ha limitado a cero la utilización de eventos deportivos, de los estadios y de realización de todo tipo de actividad, nosotros lo que nos hemos enfocado es en trabajar estructuralmente el equipo, porque como el año que viene la Liga de Verano va a ser una fusión con la Liga Invernal, y vamos a tener más equipos, entonces nosotros estamos trabajando en la estructuración, programación y esquematización de los Tiburones, desde su cabeza, que es el presidente, hasta lo que va a ser la última parte, que son los jugadores. Entonces estamos trabajando proceso a proceso para que el equipo tenga una representación digna en una competencia que va a ser mucho más reñida que la del año pasado. Así que estamos trabajando, a pesar de que no nos ven en las calles, no nos ven en el medio, no nos ven en otras partes, pero sí tenemos reuniones vía virtual por plataformas virtuales que nos permiten hacer esos tipos de reuniones. Y lo hemos tenido con la liga, lo hemos tenido con los jugadores, hemos tenido reuniones con los coaches, con dirigentes ya del equipo, ya con el vicepresidente y el presidente. Entonces hemos estado trabajando constantemente. Y como las redes sociales nos permiten esa facilidad de no estar presente en un lugar, por WhatsApp nos mantenemos trabajando también en lo que va a ser el futuro Tiburón el año que viene, que vamos a ir integrando más jugadores de renombre
pero también locales, que le vamos a seguir dando la oportunidad a ese talento local. Vamos a crear todo lo que tengamos que crear en términos de béisbol por los Tiburones, de oportunidades para que esos muchachos lleguen, porque entendemos que el talento está, lo que les hace falta es la oportunidad. Está en dos tremendas instituciones de béisbol. Tu experiencia al estar en estas dos instituciones. Bueno, ¿cuáles específicamente? En la que tú eres secretario general y en la otra. Bien, mira, vamos a empezar por la de secretario general. Mira, a mí se me ofreció la parte de la Secretaría General de la Confederación del Caribe de Béisbol hace un año, hace prácticamente a mediados del año pasado. Yo la rechacé. La primera vez que me la ofrecieron, yo la rechacé, de verdad que sí. La segunda vez también la rechacé. Pero la tercera tuve que aceptarla porque quien era el secretario general me dio una llamadita y me dijo: no te lo tengo que decir tres veces si ya tú te has negado dos. Usted va a ser nuevo secretario porque ya yo no puedo ser el secretario. Entonces, en lo que fue la convención mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball en Japón, Osaka, en noviembre del año pasado, específicamente el día 7, se hicieron las votaciones dentro de la Confederación del Caribe de Béisbol, donde entraba una nueva directiva por 4 años, y en esa directiva entré yo como secretario general de esa institución. En esa institución ha sido una experiencia muy interesante porque hemos trabajado con ella desde 2016, desde que llegamos a la Federación Dominicana de Béisbol como director ejecutivo en aquel entonces. A mí el presidente Pereira, Tito Pereira, que para descanse, nos presentó como el presidente de la institución, George Delira, de Curazao, y me dijo: Manuel, tú vas aquí en Dominicana a ayudar a esa confederación en todo lo que necesite. Tú vas a ser la mano derecha del presidente. Y bueno, no hay problema. Ahí comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer cursos presenciales en aquel entonces, porque tenemos que decir aquel entonces, porque el virus no ha cambiado el sistema. Hemos hecho cursos de anotación digital, de la anotación normal, en su hoja, con sus colores y todo. También hemos hecho cursos de entrenadores en diferentes niveles. También hemos hecho ya 2 torneos del Caribe, que le llamamos las Copas del Caribe, con los países miembros de esta institución. Y ha sido una experiencia grandiosa porque me ha dado la oportunidad no solamente de crecer en lo que ya yo había crecido aquí en República Dominicana, sino podía expandirme a otros lugares del continente americano. Ya como secretario me conocen en todas partes de América Latina, en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, hasta en Argentina, como miembro de esta institución. Y hemos colaborado con muchas personas de diferentes ligas e instituciones que corresponden a la Confederación Panamericana de Béisbol COPABE, que es la madre de esta institución, porque la Confederación del Caribe es una subconfederación y nos correspondemos solamente al Caribe. Ha sido una experiencia muy, muy interesante. Yo espero en Dios que ya post pandemia nos permita realizar eventos que este año también tenemos previsto realizar en la Confederación. Por ejemplo, nosotros teníamos la tercera Copa del Caribe, que siempre la realizamos en la primera semana de diciembre. Todavía está pendiente, pero eso dependerá de cómo la pandemia nos permita aquí en República Dominicana desarrollarnos. También tenemos un torneo de béisbol femenino, que sería la Copa de Béisbol Femenino del Caribe, donde ya Curazao, Dominicana, Puerto Rico, Cuba estarían presentes, pero todavía por la pandemia hemos, dentro de la institución, ver si necesariamente tenemos que moverla, porque también hay una Copa Mundial en noviembre, que va a ser en México, entonces no podemos poner eventos que choquen cuando hay un evento mundial, que es mucho más importante que la copa que nosotros queremos montar. También estamos tratando de organizar un torneo de béisbol 5, que es una nueva modalidad de béisbol callejero, que se puede jugar en playa, se puede jugar en la calle, se puede jugar en una cancha de baloncesto, se puede jugar en el patio de una casa. O sea, estamos tratando de reorganizar la institución, ya cambiamos logo, creamos redes sociales nuevas y actualizadas para que el público tenga un acceso más directo con lo que es la institución. Y de verdad, gracias a Dios, hemos tenido
la dicha de que cada vez que nosotros presentamos algo a solicitud de la Junta Directiva o del Consejo Directivo de la Confederación, ellos lo aprueban. Y si hay una sugerencia de mi parte, ellos lo aprueban. O sea, ellos, gracias a Dios, me han dado la libertad de sentirme yo mismo, de trabajar en la institución sin limitaciones. Y esa es la ventaja. Dentro de la federación yo he tenido quizá el crecimiento que más me siento orgulloso, porque me dieron la oportunidad y cumplí con mi deber en la institución como director ejecutivo, y que ayudé a muchas personas y a muchos y a muchas provincias a seguir desarrollando el término de béisbol. Lamentablemente el béisbol, como todo el mundo sabe, es un deporte caro, y el gobierno no es, o no ha sido, o nunca ha sido un gobierno que tenga prioridad en el deporte, y esperemos que en esta ocasión, con un nuevo presidente que tomó mando o posesión el día de ayer, Luis Abinader, ya cambie las cosas, porque hay un cronista deportivo como viceministro de la presidencia. Ya tenemos un nuevo presidente, un nuevo ministro de deportes, que es un federal, sabe la situación que necesitan las federaciones y los apoyos que necesitan los atletas de la base y los de alto rendimiento. Entonces, dentro de la institución, como parte de la federación, me siento muy contento porque hemos trabajado en base a una nueva reestructuración de la misma, con un nuevo formato de desarrollo de práctica, con nueva imagen en redes sociales. Ya se está trabajando en lo que es la plataforma digital, que estaba en proceso de creación hace unos años y se cayó, pero ya la retomamos y ya próximamente la federación va a tener su plataforma digital. Ya los eventos a nivel nacional se están reorganizando, esperando ya que la pandemia nos permita, y me siento contento porque he sido parte de ese cambio que la federación ha venido desarrollando durante el tiempo, porque me he sentido partícipe en selecciones nacionales que han salido del país. Y eso me llena de orgullo, de decir que Carambo Puerto Plata ha hecho eso. Y aquí en Puerto Plata, bueno, estamos tratando de hacer algunos cambios que van a ser muy beneficiables para el béisbol local. Y satisfacción como puertoplateño que tú tienes, que ha escalado a un nivel excelente, diríamos yo. Bueno, fíjate, yo soy de la gente que no me gusta la vitrina. Eso es lo primero. Ni me gusta la barba, ni me gusta nada. Pero de verdad me siento muy contento de que me hayan tomado en cuenta para todos los puestos en los que he estado. Y siempre me piden asesoría, siempre me llaman para esto, siempre me llaman para aquello. O me dice, mira, necesitamos organizar un torneo, prepárame el esquema y el programa y el sistema de juego. Me siento muy contento de que me soliciten eso, porque ya conocen la capacidad que tenemos y sabemos que nosotros siempre podemos dar más de lo que hemos dado en la institución. Y eso me llena a mí de alegría. No para bombos y platillos, que el que me conoce sabe que eso no me llena. O sea, la vitrina y ese tipo de cosas, el vitrinaje, el buscarse... salir en tanto en noticias y cosas, eso a mí no me llama la atención. A mí me gusta trabajar y que todo se note bajo el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho, y gracias a Dios, donde hemos llegado a trabajar, ese ha sido mi norte, siempre va a ser mi norte, trabajar más por lo que lo necesita y para quienes lo necesitan. ¿Qué significa para ti Ney Serrata y Tito Pereira? Bueno, como dije ahorita, Ney fue el padre mío en términos del deporte. Ney fue quien me abrió la puerta para yo entrar en los Tiburones. Muchos, con sus razones, siempre han creído de Ney una cosa que quizás no es, porque quizás no la trataron. Yo a Ney le agradezco mucho, porque Ney, en el tiempo que yo estuve con los Tiburones y con él, siempre me dio la libertad de trabajar a mi gusto. Me dijo, de ahí para allá tú eres el que sabe. Sí, como yo era el encargado de prensa, me decían, no, de ahí yo no me voy a meter lo tuyo. Lo importante que yo quiero es que el nombre del equipo salga. Y si ganamos, con más razón. Entonces, esa ha sido una experiencia muy buena, que le agradezco eternamente la oportunidad que me dio, porque esa oportunidad que me dio Ney dentro de los Tiburones fue lo que me catapultó hacia la Federación Dominicana de Béisbol, gracias al trabajo y a la libertad de trabajo que tenían los Tiburones, de hacer el trabajo como a mí me gusta, delicado, bien detallado, para que entonces el que pudiera ver las informaciones de los Tiburones supiera que era un equipo de aquí de la provincia y que estaba representando bien dignamente y que se hacía el trabajo de calidad.
Eso lo agradezco. Don Tito ha sido, lo considero yo como, el padre de la gerencia para mí. Porque cuando llegamos a la Federación Dominicana de Béisbol, él me dijo, mira, tú vas a trabajar aquí, vas a hacer esto, esto, esto y esto. No me dijo nada. Él me dijo, yo quiero que tú hagas lo mismo que hiciste con los tiburones. Tiene luz verde. Y yo, no, así no, presidente. Porque los tiburones es una cosa y esta institución es otra. Entonces dígame qué debo hacer, cómo debo hacerlo y guíeme para que el trabajo salga como usted, como presidente de la institución y como la institución merece. Entonces ya ahí él me enseñaba cómo debería hacer el trabajo en la parte de la institución para ir en ayuda de las provincias que son miembros de la institución, de las asociaciones que son miembros de la institución. A don Tito le agradecemos mucho, nos enseñó bastante. Porque no solamente era el hecho de representarnos aquí en el país, sino que él era presidente de la Confederación Panamericana de Béisbol, vicepresidente mundial de béisbol. Entonces ya él le daba otro matiz internacional al asunto. Y de ahí nosotros comenzamos a ver cómo él trabajaba internacionalmente y aprendimos bastante cómo se debe trabajar con instituciones no solamente nacionales, sino con instituciones internacionales que abarcan todo el continente americano. Y gracias a Dios hemos aprendido, hemos seguido ciertas cosas de ciertos consejos que él nos ha dado, hemos mejorado algunos consejos que él nos ha dado, porque gracias a Dios él nos decía a nosotros cuando entrábamos a la oficina, mira, a mí me gusta de esta forma y de esta forma, pero si tú entiendes que esa forma no es la correcta, hazla como tú entiendas, pero si tú ves que tú puedes mezclar como me gusta que se hagan las cosas y con la forma tuya, pues si puedes mezclarlas, pues mucho mejor. Entonces ya ahí entrábamos en una facilidad de trabajo muy, muy buena y un ambiente laboral muy, muy a gusto que me da extraño mucho esa parte de lo tipo. ¿Y tu familia qué significa para ti? Ah, no, tú sabes que la familia es la base esencial de todo. O sea, si no tenemos familia, prácticamente no tenemos nada. O sea, gracias le doy a mi madre, a mi padre, a mis hijas, y a todos mis hermanos el apoyo que ellos me han brindado, porque lo más difícil es tú salir del trabajo familiar para emprender una carrera en otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que tú hacías normalmente en tu trabajo familiar. Porque yo me crié en un trabajo familiar de construcción, y tú lo sabes, lo conocemos de niño, y siempre vivía metido trabajando en ingeniería. Sí, puede ser que en Puerto Plata, yo conozco todas las organizaciones de Puerto Plata de los últimos 25 años, porque yo trabajé en todas. O sea, no hay una organización en 25 años que se haya creado, para no decir en 30 años que se haya creado, que yo no la conozco como la palma de mi mano, en términos de ingeniería, porque trabajé en esa, gracias a Dios, y aprendí bastante en ese proceso. Pero la familia es todo, o sea que lo que mantiene el deseo de trabajar, el deseo de progresar, el deseo de seguir desarrollándose en la familia. Eso es un pilar esencial en la formación del ser humano, en la formación del hombre, y más cuando tiene familia, cuando tiene niños, que es lo que uno debe de crearle una buena imagen a sus hijos, para que cuando sus hijos crezcan digan, ese es mi papá. Para que no digan, no, mi papá era un sinvergüenza, era un charlatán, era esto. No, esas son cosas que el que quiera ser charlatán, por ahí por adelante, que lo haga a su gusto. Pero yo creo que la imagen, cuando uno tiene hijos, debe de cambiar. Uno debe de centrarse más en crear una buena imagen familiar para sus hijos, para que ellos sean, ellos te vean como debe ser, su modelo a seguir a futuro. Porque si encontraste un padre o una madre que se para en una esquina a tomar cerveza, y el hijo 12, 13 años está viendo a una mamá haciendo eso, es lo primero que va a hacer eso. O sea, ese es el modelo que ha visto en su casa. Entonces, si tú no encuentras la forma de cómo tú preparar tu familia en base a una buena imagen, que es lo más importante para la familia, no tiene nada. Necesitamos un estadio José Briceño reforzado a un nivel, vamos a decir, excelente también. ¿Qué nos pudiera decir eso? Mira, necesitamos no solamente un estadio. Yo creo que Puerto Plata necesita todo. Se está remodelando lo que es el pabellón de baloncesto, gracias a lo que se había previsto que las autoridades salientes dejaran. Lamentablemente el estadio José Briceño sigue abandonado, pero no solamente el estadio. Yo creo que Puerto Plata necesita instalaciones deportivas de calidad, no solamente en el municipio cabecera,
Puerto Plata tiene 9 municipios, no es el municipio cabecera Puerto Plata, sino Puerto Plata es Altamira, Puerto Plata es Inver, Puerto Plata es Luperón, Guananico, Villa Isabela, Los Hidalgo, Montellano, Sosúa, todos somos Puerto Plata. Todos necesitan instalaciones de calidad para que puedan desarrollar los muchachos jóvenes que son de nuestro futuro. Pero si no tenemos eso, los jóvenes se nos van. Yo espero que estas nuevas autoridades, que vemos que hay muchos puertoplateños ligados al gobierno central, empezando con el presidente del partido de gobierno, el licenciado José Ignacio Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia, y de ahí para allá se despliega un sinnúmero de puertoplateños que van a estar en diferentes áreas, que eso nos llena de orgullo de que Puerto Plata por fin tenga gente de este pueblo metido en el tren gubernamental y de trabajo, y que esperemos que cumplan con hacer las cosas bien, pero que cumplan con su pueblo. Pero necesitamos instalaciones deportivas, ya sea que el Estado Dominicano diga que la vaya a remodelar. El Estado no tiene luces, no tiene torres. Recuerden que eso se cayó hace unos años atrás con esos aguaceros y ventarrones que pasaron en 2018. Pero no teníamos luces desde hace más de 10 años, porque unos sinvergüenzas se robaron los cables. Entonces nosotros en el Estadio José Briceño necesitamos un techado nuevo, y el techado con dos brisitas se sigue levantando. Los clubes hay que arreglarlos, los dogados también. Hay que sacar los filtros del terreno para cuando el agua caiga, el agua filtre con toda la naturalidad y gravedad posible. Necesitamos arreglar los sillones y los bleachers, una nueva pintura, y que se rescate el parqueo del estadio José Vicente, porque en el parqueo del estadio hicieron una cancha de baloncesto que ya le corresponde al club del Padre Granero, que eso no vamos a pelear por eso, porque realmente esa área desahoga lo que hacía falta en el Padre Granero. Pero sí necesitamos que se acomode lo que son los parqueos del estadio, y que el estadio tenga una nueva vida, no solamente para la Asociación de Béisbol de Puerto Plata, que yo actualmente dirijo, sino para todo el béisbol que se juega ahí, ya sea el béisbol de verano y un futuro que se está tocando las puertas del béisbol invernal. ¿Qué consejo tú le das a todo el que ama el deporte y se entrega así como tú? Bueno, que sigan trabajando, que trabajen. Los sueños son pensamientos, ilusiones que nos hacemos de algo que queremos. Si tú quieres, búscalo. Yo, de trabajar en una compañía privada en Santiago, renuncié para caerle atrás un sueño de niño, que era de jugar béisbol, que no se pudo concretar por situaciones de la vida, porque Dios decía que tú no vas a firmar con ningún equipo, tú ahora mismo no puedes jugar. Dios lo decidió. Pero llega un punto cuando tú tienes una cierta madurez mental, una cierta madurez personal, que dice, bueno, hay un chance, hay una oportunidad para uno comenzar a buscar ese sueño desde niño y poderlo llevar a cabo. Yo siempre quise ser pelotero, como todo niño aquí en Puerto Plata. No se me dio. Y a mi padre le dije una vez, yo algún día voy a trabajar en béisbol, teniendo como unos 13, 14 años. Pero eso fue hace 13, 14 años, yo tengo 40. Y ya yo tengo prácticamente 6 años trabajando en béisbol. Y ya, gracias a Dios, tenemos una Secretaría General, una Confederación de Béisbol Internacional. O sea, los sueños se pueden cumplir. Lo único que Dios te los pone de manera diferente. Porque quizás yo no iba a ser el mejor pelotero del mundo. Yo no iba a ser Adrián Rodríguez. Yo no iba a ser Fernando Tatis Jr. Quizás yo me iba a comer el banco completo de un equipo de Grandes Ligas. Sí, no importa. Yo quería ser taguatero y un equipo. No le importa. Pero ¿qué Dios me dijo? Tú no vas a llegar a Grandes Ligas, mira. Pero tú vas a trabajar en béisbol. ¿Y qué me dijo? Bueno, me dio la oportunidad de entrar en béisbol con los Tiburones. Me dio la oportunidad de conocer el béisbol desde abajo, desde cómo se llega a formar un equipo, cómo tú montas una liga, cómo tú desarrollas una liga, cómo tú gerencias o gerenteas un equipo, cómo tú trabajas en una institución que maneja todo eso a nivel nacional. Y los sueños se cumplen. No dejes de trabajar.
pero póngase el norte de lo que quiere. Ponte en mente lo que tú quieres y pon en una hoja los pros y los contras, hacia qué debes, qué paso debes seguir para que sea realidad ese sueño, y comienzas a cumplirlo y ve tachando, pero no olvidarlo, porque muchas veces la gente tacha y ahí comienzan los egos, y cuando tú subes, mientras más tú subes como la espuma, pero así como tú subes como la espuma, el ego te tumba y así no baja como la espuma. Entonces es mejor siempre tachar pero no borrar los pasos que diste para llegar donde estás, porque así sabes el trayecto que tú tuviste para llegar donde tú llegaste. Y siempre mantener la humildad, siempre mantener el cariño con la gente, siempre abrazar a todo el mundo que tú conozcas, desde niño, desde adulto, que sea amable contigo, que te ha dado esa gratitud, siempre mantenerla. Porque tú no sabes el mañana si tú vas a necesitar a esa persona. Pero lo importante es seguir trabajando por un sueño, no importa cuál sea, pero siempre trabajar seriamente y honradamente, porque tú vas a tener una familia que te va a ver, unos hijos que te van a seguir, pero también tus amistades te van a seguir. Y siempre, siempre hazte de buenos amigos, porque los amigos son los que te van a apoyar cuando tú estás deprimido, cuando la parte del sueño que tú llevas se te cayó. Y siempre va a haber alguien que lo ha visto de otro punto de vista y te dice: Melvin, pero tú tienes que hacerlo de otra forma, y quizás esa forma no te funcionó. Quizás el punto de vista tuyo, o de un televidente, o de alguien de mi casa, es diferente al mío, y quizás ese punto de vista es que funciona, y yo no lo he visto porque me he puesto como los caballos, que le ponemos una cosita aquí en los ojos y ya no ven para los lados, para evitar que se descarre. Pero uno nunca sabe qué punto de vista es el correcto, porque uno no lo ha inventado, porque uno dice que todo lo que hacemos nosotros es incorrecto. Al contrario, todo lo que podemos recibir de enseñanza, de consejo, de motivación, recibámosla, analicémosla y pongámosla en práctica, porque quizás el punto de vista de otra persona es que te va a llevar más rápido donde tú quieres, pero también es el punto de vista que te va a ayudar a ti a mejorar los otros puntos que te faltan por llevar. Así que lo que les recomiendo es a todo el que está viendo aquí tu programa, si tiene un sueño, cúmplalo, haga allá atrás. Término chercha, fuera de la formalidad del programa. Póngase los pantalones para usted. Póngase los pantalones y diga: yo quiero eso para mí. Pero reúnase un grupo de gente que lo motive. Y cuando usted llegue donde usted llegue, ese grupito, llévese, que ese fue que lo apoyó. Porque vendrán y saldrán gentes, porque han visto que quizá el proceso ha fracasado. Y otros se mantendrán ahí empujando. Si no, vamos a seguir. Porque voy a repetir, todo es de qué punto de vista tú lo veas. Y cuando llegue, cumple sueño, fajado, trabajado, luchado, siempre trae tu gente. Que esas son las gente que siempre te van a acompañar. Así que con amistad, una buena base, trabajo incansable, no descansar mientras otros duermen, trabaja. Mientras otros salen a beber en el malecón una cerveza, a fiestar, a fumar juca y a hacer toda esa pendejada, y disculpe la palabra que la hay en público, trabaja. Mientras otros prefieren estar cogiendo el sol en la playa, pidiéndose una presidente, trabaja. Que con el trabajo duro y arduo lo tuyo llega. No, de verdad quiero agradecerte tu presencia en nuestro programa Carisma Deportes. Nuestro programa y la puerta de Saga TV están abiertas para ti y otros talentos puertoplateños, y te adoramos éxito, que va a seguir llegando lejos, de verdad. Y quiero agradecer esta nueva escenografía a los muchachos del canal, de verdad, que se la han comido. Ellos están en eso. No, no están en eso, se la han comido con la nueva escenografía. Y saludar a la gente que está en sintonía: Ramblán, Hilary Noelis, Dios Existe, Eri Piolargo, Facilito Manualidades y Jordi Núñez, que están en sintonía a través de nuestro chat de Saga TV. Y a ustedes invitarles a seguir con la mejor programación de Saga TV. Nos vemos en una próxima con su programa Carisma Deportes.